Bueno. Bueno. Ay, no, no. ¿Sabés que tengo unas ganas de Hay velocidad en los estrenos del cine. Sí. ¿Qué más? Tenemos una de animación para los chicos. Y además tenemos una de realidad. Sí, un drama que cuenta basado en una historia real. Estos son los estrenos de la semana. Bueno, vamos dale, a ver. Vamos dale, a verlo. Estos son los estrenos de este jueves, ya tempranito para que sepas. Bueno, llega el tanque del año. Como siempre, se va a mantener primero en cartel durante varias semanas. Sí, Rápido y Furioso y la 8 en este caso. Justo cuando Dom y Letty celebran su luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo se ha desintegrado en busca de una vida común y corriente. Una misteriosa mujer intentará seducir a Dom para convencerlo de regresar ¿a dónde? A la vida criminal que tanto lo acecha. Traicionando a quienes lo rodean y así enfrentándose a retos nunca antes vistos. Vin Diesel, que aparece. Charlize Theron. Jason Statham me gusta a mí, sí. El del transportador. Exacto. Y La Roca, por supuesto, que estaba más grandote que nunca. Ah, mira cuál estrena. Y también estrena para los chicos, como te decía. Un jefe en pañal. Está muy buena esta película. Voy a ir a ver. Ya vi, el otro día fui al cine, está todo lleno de esta cartelería. ¿Ah, sí? Se ve que viene con todo. Un bebé que lleva traje, ¿ves? Y maletín. Y se une a su hermana de 7 años. Y la hermana de 7 años no entiende nada. Empieza a ver las acciones raras que tiene en la casa este bebé. Pero los padres no saben nada, obviamente. Para detener el complot planeado por el CEO de la compañía Pupico, allí aparece este bebé que lleva traje de maletín, que habla como una persona grande, pero en la apariencia de animación, obviamente, que es muy chocante. Además, piensa como grande y le suceden cosas como grandes, ¿no? Está muy bueno y obviamente a los chicos les va a gustar esta película de animación. Basado en una historia real, nos vamos al Faro de las Orcas. Es una película argentina del director Juan Olivares. Pero esa la tengo que ver. Esta es del año pasado, esta película. Lola viaja con su hijo autista. Claro, se estrena recién ahora. Tristán hasta el fin del mundo para encontrarse con Beto, un guardafauna que tiene una relación muy especial con las orcas salvajes en la Patagonia. La determinación de Lola de luchar por su hijo, la peculiar personalidad de Tristán y su relación con la naturaleza harán que la vida de todos ellos cambie para siempre. Está Joaquín Furriel, Maribel Verdú, Ana Celentano y Osvaldo Santoro en el elenco. Gran película y que se estrena ahora, por lo menos llega a la cartelera para ir a ver. El Faro de las Orcas. Está muy buena esta película. Debe estar todo en la zona de Madrid, ¿no? Exacto. Y Pirámide, por sí, ahí. Sí, con qué buenas belleza. Imágenes. Y la recomendación, como todos los jueves, del cine Arteón, que pone en cartelera Maracaibo. De Mercedes Morán, Luis Machín, el Rosarino, el crimen de Facundo que provocan Gustavo y Cristina, sus padres, un vacío intolerable. La tragedia evidencia todo lo que no había podido ser el vínculo entre Gustavo y su hijo y desarma las apariencias con su mujer, Cristina. Gustavo emprende un desesperado y violento intento de entender su culpa. Una culpa tortuosa que le provoca un profundo sentimiento de venganza. Gustavo necesita encontrar al responsable de ese crimen. De eso se trata la historia. Además, en el elenco, a Luis Machín y a Mercedes Morán se suman Nicolás Franchella, Jorge Marrale y Alejandro Packer. Como decíamos, el director Miguel Ángel Roca, el estreno es en el cine Arteón, que te lo recomendamos. Que te des una vuelta, que siempre hay buenas propuestas. Así que tenés de todo, ¿eh? Acción, drama, animación para este jueves y para este fin de semana de Semana Santa.